Muy buenas tardes, queridos amigos, desde New York, New York, la capital del planeta, en una cálida tarde que nos anuncia que la primavera está llegando. En compañía del poeta laureado Jorge Luis Seco, los saluda Angélica Salomón y los invita al mágico mundo de los libros. Hoy nos acompaña Alejandro Seaguirre, escritor, conferencista, editor. Y en vía telefónica tenemos a Marisa Mejía desde la Florida, la capital del sol, compartiendo hoy con nosotros los proyectos literarios de marzo, abril y el proyecto de escritura Luz del Mes. Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Jorge Luis. Hola Marisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, acá puedes empezar a preguntarle a Alejandro. Vamos a dejar que Alejandro nos hable de su último libro, que se llama Amor Propio, y ya empezaremos a hacerle preguntas. Si te quieres quedar, eres bienvenida. Claro, muchísimas gracias. Puedo quedarme. Alejandro, el estudio completo es suyo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Estamos muy contentos y agradecidos de estar escuchando a Maritza y a cada uno de ustedes y a las personas que nos sintonizan también. Ya nos habían invitado anteriormente y el día de hoy se nos dio la oportunidad. No, Marixa, lo que pasa es que cuando uno se hace famoso, este es de los que ya Ya está medio siendo famoso. famoso. Y entonces nos costó trabajo pescarlo. Bueno, ya No, es una gente muy querida por nosotros. no, bueno, ya verás, porque ahora cuando veas el programa, ya verás que Alejandro es joven y bello y es perseguido. Bueno, y entonces no, y bueno, Alejandro, cuéntanos un poquito. Bueno, primeramente me gustaría decirles que lo que estaba comentando Jorge Luis, que la motivación nace de uno mismo. Nosotros tenemos ya esa esencia en cada ser humano, entonces lo único que necesitamos es inspiración, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, llevando un mensaje para todas aquellas personas que nos escuchan o que nos están mirando, a que ellos puedan lograr sus sueños a través de la inspiración de otras personas, porque así es como nosotros, como escritores, a través de la lectura, a través del estudio, ya ustedes contaron sus breves historias, cada uno se va versando en diferente tema y uno va definiendo su propósito de vida. Hay un precepto bíblico que dice que las hojas de los árboles no se caen por caerse, todo es obra de un mandato divino, y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo al día de hoy aquí. La semana pasada tuve el honor de encontrarme en el supermercado, estaba En el supermercado nos comprando unos encontramos. vegetales y me encontré a Angélica y me dice, ahora sí. Alejandro. Oye, te puedo decir que ese día podías haber jugado la loto y te hubiese sacado. Porque para que ella vaya, ella podrá, te la podrás encontrar en una tienda de ropa de mujer, pero en un supermercado no es muy fácil. Por eso es que lo estoy diciendo. Entonces, después de que ella nos había invitado anteriormente, y por ciertas Unas cuantas situaciones, veces. bueno, muchas, la encontré en el supermercado y ahí mismo hicimos la agenda. Increíblemente la hicimos en el En ese supermercado. momento sacamos ahí los dos, bueno, el próximo miércoles, pero así es cuando tienen que pasar las cosas. Correcto, todo está hecho en un plano perfecto y eso es lo que nosotros llevamos a cabo a través de lo que es la autoayuda. La autoayuda consiste en sí en ser número uno. Es una pregunta que me hacían ayer. ¿Qué es lo que necesita un escritor para hacer un libro? Y la respuesta es muy sencilla. Ser tú mismo y ya las demás cosas son normas terrenales. Usted lo compartió en su presentación del libro 100 poemas y más. Me gustó lo que él dijo. Hizo un paréntesis cuando estaba presentando y recuerdo bien esas palabras y concuerdo con él. Escribir un libro es como narrar tu vida a través de páginas. De hecho, el título de un libro es tu nombre. El subtítulo tú lo decides. Y cada capítulo es un día que tú vas viviendo. La conclusión tú la decides. Pero lo más bonito de esto es contarlo con el corazón, ser uno mismo, ser congruente con lo que uno hace. Y sobre todo, vivir en armonía con las leyes universales, que son las leyes de Dios. Porque cuando las quebrantamos es cuando nos pasan cosas que llamamos fracasos, adversidades, circunstancias adversas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dejamos que la vida no funciona, que nos está yendo mal, creemos en la mala suerte, se desarrolla la superstición, todo tipo de emociones negativas. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, que nos juzgamos en base a lo que nosotros pensamos, ya estaban hablando de los pensamientos, las acciones que nosotros tengamos. Por eso el libro de amor propio habla de lo que es desarrollarse uno mismo, respetarse, amarse, pero sobre todo desarrollarse espiritualmente, moralmente. Y obviamente que entra la parte que es la más importante, también la intelectual, porque Dios nos da todas estas informaciones a través de los pensamientos para que podamos llevar un mensaje a todas las personas. Un precepto bíblico dice que los más fuertes debemos de ayudar a los más débiles, de una manera literal, pero es así.
una cosa que quiero que la gente que no te conoce sepa. Este no es el primer libro de Alejandro. ¿Cuántos libros tienes ya, Alejandro? Bueno, no es el primero, pero me gustaría decir que es la columna vertebral de los primeros tres. Porque cuando nació el amor propio, de hecho lo narro al principio en mi persona, fue cuando empecé a entender la vida, Jorge Luis. Mucha gente no lo sabe, algunos lo saben, las personas que nos han apoyado y se los agradecemos aquí en público. Nace todo desde el desprendimiento, el fallecimiento de mis dos padres a mis 16 años, que eso fue una circunstancia que estaba marcada en el tiempo y el espacio. Yo siempre la veo del lado más positivo. A veces cuando hablo en las conferencias, la gente me dice, no, pero es que usted lo cuenta como si no le doliera. Claro que me dolió en el momento, pero como decía Buda Gautama, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. De esa adversidad aprendí muchas cosas, y a través de esas adversidades uno se crea como una persona resiliente, y de ahí nace la resiliencia. Si te caes 7 veces, como decía mi madre, levántate 8, pero no dejes de levantarte. Cada lección que nos da la vida nos enseña algo. Entonces los 13 libros que le preceden a este libro de amor propio son libros que narro a través de diferentes etapas de mi vida y de otros personajes de la historia como Sócrates, Demóstenes, etcétera, cómo ellos a través de su vida superaron sus adversidades, porque muy bien lo sabemos. Beethoven era mudo, su padre era alcohólico, lo maltrataba. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, la misión que llevó al mundo a través de todos los menesteres que hizo. Gandhi, por ejemplo, que está aquí, de hecho, la frase principal que tengo al inicio aquí en el libro, que de hecho está muy, muy profunda, dice, amor y verdad son las dos cosas de Dios. La verdad es el fin y el amor es el camino. Entonces, quienes seguimos los caminos de la verdad y el amor, estamos avanzando, estamos progresando. Y cada libro complementa uno con el otro hasta llegar a amor propio. Entonces, yo escuché por ahí que eran 13 libros, ¿verdad? Sí. O sea, que escuchaste, Marisa, ella escribió 13 libros. O sea, Marisa, ¿estás ahí o se cortó? Sí, yo estoy ahí. No, porque veo el teléfono en negro, por eso digo, ¿estás ahí o se cortó? Bueno, yo estoy aquí escuchando maravillada, Alejandro, muchas gracias. Bueno, pero por eso, Alejandro, este es el libro número 13 que él está hablando, ¿no? Ahora yo voy a decir más de Alejandro. Y no me ha pagado el almuerzo. ¿Todavía? Todavía. A la cena, le toca ahora. Alejandro, además de escribir, Alejandro fue capaz de aglutinar, de unir un grupo de seres humanos que tenían las mismas ansiedades y los mismos deseos que él, y de ayudarlos a tener sus propios libros en el mismo medio en que él se desenvuelve, que es la superación personal, ¿no? De distintas formas. Y él tiene un grupo maravilloso, que les saludamos a todo tu grupo también, que si hubieran estado aquí no cabíamos aquí porque esto es muy chiquito, pero él tiene un grupo de seres humanos también que se dedican a dar lo que sienten, que eso es maravilloso, que se dedican a poner en blanco y negro, en una hoja de papel, sus sentimientos, sus experiencias, la forma en que la vida los ha tratado y cómo ellos le han dado la vuelta a cualquier adversidad y han salido adelante. O sea, Alejandro es el líder de ese grupo, por decirlo así, y de verdad que les va muy bien y siempre están haciendo conferencias, siempre están haciendo eventos y yo los felicito porque de verdad es una labor tenaz. Sí, muchísimas gracias, Jorge Luis. De hecho, es así. Y hablando de eso, les tengo dos regalitos aquí. Ah, bueno. Porque me preguntaban cuando llegamos qué era lo que teníamos. Aquí tenemos un obsequio para ustedes. Este es para usted, Angélica. Ay, muchísimas gracias. Este es para usted, Jorge Luis. Lindo. Ajá. Y aquí tengo también alguno para el padre Fabián. Que ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Se lo dejo. No, usted. Pero ahora déjalo, después lo saludamos. Perfecto. El padre Fabián es el que todavía no lo has conocido, pero porque anda ocupado por ahí. Ya te lo vamos a presentar también. Bueno, es nuestro líder espiritual. ¿Y todo lo que hace esta iglesia? Ahora lo vamos a saber. Pero despacio acá, ¿no? Puedes pasar una. Bueno, y entonces, Marisa, para que escuches, ya que te tenemos ahí, para Alejandro también, que es la primera vez que nos visita, para todos los que conocen la iglesia y los que nos están escuchando por primera vez, aquí la iglesia de Sion. Tenemos actividades parroquiales durante la semana.
clases de coro para niños, clases de dibujo y pintura, reiki, clases de folclore para adultos, formación de líderes para diaconía, folclores para niños, taller de arte y espiritualidad, grupos LGB latinos D, coro para adultos de la Iglesia de Sion, taller de costura, corte y confección, escuela de danzas clásicas y dibujo y pintura clásica para niños, clases de mariachis, clases de danzas mexicanas para niños, clases de salsa para niños y adultos, clases de guitarra e instrumentos de viento para niños y adultos, clases de inglés básico, clases de piano, consejería psicológica y lo más importante que hacemos aquí es consejería y ayuda legal. Tenemos un equipo de abogados que trabaja completamente gratis para usted, para orientarlos, guiarlos y darle en este momento que está todo tan convulso, darle la información precisa para que usted se pueda manejar en sus trámites de inmigración. Y aquí llegamos de cualquier manera, es muy fácil, hasta en plato volador, estamos en la 54 y Lexington, la Iglesia de Sion, aquí los esperamos. También tenemos misa. Sí, porque es una iglesia, no se olviden de eso. Claro, por eso digo, también tenemos misa los miércoles a las 7 y los domingos a la 1:30. Así que no diga que aquí está aburrido porque tenemos bastantes actividades. Como ser el jueves 1 de marzo, que eso es mañana. Cuidemos nuestra salud. Charla impartida por el doctor Labrada sobre la verdad sobre el azúcar. Tendremos una charla sobre el cuidado de nuestra salud. Somos materia y espíritu, cuerpo y alma, y cuidarnos íntegramente es a lo que Dios nos llama. Conoce y prevén estas terribles enfermedades causadas por el alto consumo de azúcares en nuestra alimentación diaria. Descubre cómo la nanobiotecnología nos puede ayudar a vivir una vida plena y saludable. Ahora, después le hago las invitaciones. Acá estábamos hablando de las actividades de la iglesia y en un ratito los vamos a invitar a más cosas. ¿Qué te parece, Marisa? Increíble, estoy sorprendida. Cada vez que escucho esa lista de actividades y servicio a la comunidad, me parece una labor maravillosa lo que se está haciendo. Y también la iglesia es una iglesia santuario y estamos ubicados aquí en el corazón de Manhattan. ¿Qué te parece, Alejandro? Excelente, es una dicha estar aquí con ustedes. Bueno, vos estabas hablando del amor propio y yo estaba pensando, sí, todos nos levantamos con estas ganas de superarnos a nosotros mismos y todo eso, pero yo siempre hablo de esa vocecita que uno tiene adentro nuestro, de esa vocecita que uno tiene adentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos dice todas estas cosas por las cuales no va a ser posible que hagamos lo que queremos hacer. Correcto. Bueno, esa vocecita angélica en sí la podemos entender de una manera. Yo lo interpreto de la manera que percibo, pero sobre todo creo que es una de las maneras más entendibles. Nosotros como seres humanos sabemos que estamos en un plano terrenal cumpliendo una misión espiritual. Somos seres espirituales cumpliendo una misión en un cuerpo físico. Pero nuestra conciencia, que es nuestro ángel guardián o ángel custodio, es la que nos dicta, es la que nos guía. Sin embargo, a veces nosotros escuchamos voces que a veces nos orientan a hacer las cosas que no tenemos que hacer. Sin embargo, eso tiene que ver con la mente. El doctor Daniel Amen, un psiquiatra muy famoso, de hecho hay muchos libros que pueden leer de él, entre ellos Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo. Él nos habla que en nuestra mente surgen pensamientos automáticos. Y esos pensamientos automáticos tienen que ver con eso. Por eso en lo que hacemos en los seminarios de motivación, le decimos a la gente, no se escuchen, háblense. Háblense a sí mismos, hagan afirmaciones positivas. Ahí entra lo que es la sugestión positiva o la autosugestión cuando se infringen a sí mismos ese tipo de vitaminas mentales, lo que estaba hablando Jorge Luis. Pero debemos de saber definir, por eso le debemos de pedir al Ser Supremo que nos dé conocimiento, sabiduría y sobre todo discernimiento, para que podamos vivir en armonía con las leyes que Él tiene y sobre todo con la misión que nosotros traemos al mundo. Amor propio te dice que además de respetarte y amarte, debes de entender que todo ser humano está pasando por situaciones, por momentos difíciles, pero a veces nosotros,
por nuestro deseo de tener, por nuestro egoísmo, por nuestra avaricia, por nuestro orgullo, porque de una u otra manera decimos que somos perfectos, pero no lo somos, porque si no, no estuviéramos en este plano físico. Entonces, por eso es que debemos de mejorarnos, depurar nuestro ser, y a través de la depuración de nuestro ser, alimentando nuestra alma de lo que es el desarrollo de buenas virtudes, podemos mejorarnos. Ya lo decía el filósofo antiguo, Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero también debemos de conocernos a nosotros mismos. Solamente para adelantarles un poco, amor propio es una columna vertebral, pero también ahora estamos escribiendo un libro que se llama Renovación. Y este libro, además de que da a entender la metáfora del águila acerca de cómo se renueva, porque es una metáfora, nosotros lo tomamos como una base para poder desarrollar lo que es, número uno, entender lo que es la vida. Porque muchos vivimos la vida, pero vivimos la vida, como lo decíamos hace unos momentos, como autómatas. ¿Por qué? Porque vivimos atrapados por esta red de materialismo en la cual nos olvidamos de nuestra esencia, la descuidamos. Como Ricky Martin, vivimos la vida loca. La vida loca. Sí, descuidamos ciertos factores, pero no la entendemos. Justamente estaba estudiando la biografía de Seneca, y Seneca tiene muy buenos escritos acerca de eso, y algunas partes las he retomado para agregarlas a mi nuevo libro de renovación. Y otra de las cosas importantes también es entender el proceso biológico de la vida del ser humano, que es otra cosa que también no entendemos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos que desde que estamos pequeños, a través de ese lapso de tiempo, en nuestra mente se empiezan a registrar lo que son emociones, las emociones se empiezan a desarrollar, pero esas emociones pueden ser tanto positivas como negativas. Y con el paso del tiempo se van acumulando dentro de nuestro sistema nervioso central, y de ahí nacen las emociones reprimidas, lo que dice el doctor John Sarno en sus libros. Entonces después venimos con un problema de salud fisiológico o un trastorno mental, cuando no entendemos que eso tiene que ver con las emociones reprimidas, con nuestro pasado. Por eso existen las regresiones, existe el hipnotismo como terapias alternativas para ayudar a las personas a autosanarse, porque bien dicho está, todos tenemos cola que nos pisen, todos. Y todos hemos pasado por situaciones difíciles. Quien no haya pasado es como si no estuviera vivo o no estuviera en este plano. Pero es a través de ellas que nosotros nos vamos creando, vamos forjando nuestro futuro. Pero bien dicho está también, estamos en esta vida para crear, para ayudar a las personas y hacer las cosas como se estaba diciendo hace unos momentos, hacerlo de corazón como lo está haciendo nuestra amiga Maritza allá del otro lado, allá en Miami, en Florida. Es hacer las cosas con amor, como hace Jorge Luis, hace las cosas con amor y no se le puede notar porque en los ojos se mira todo. Bien dicho está, Jesucristo lo decía, los ojos son la lámpara del alma, y tú puedes ver cuando una persona hace las cosas con amor y cuando lo hace con hipocresía. Pero por eso también debemos de entender que como hermanos que somos, porque hay que desarrollar el amor fraternal, y de eso se habla en el libro de amor propio. Cuando nosotros hablamos del amor fraternal, entendemos que todos, ante los ojos del Ser Supremo, somos sus hijos. Somos todos hermanos, somos todos hijos del Creador, del como Creador. Le quieras llamar. Exactamente. Pero una cosa interesante, justamente anoche estaba escribiendo la primera parte, complementando la parte de lo que es la vida, de acuerdo a Seneca, la perspectiva que yo tengo a mis cortos 33 años, y escribí una metáfora, pero en sí es una metáfora, pero a la vez viene de parte de la vida real. Es una historia de un niño que estaba con su papá jugando en un parque, y entonces la madre había fallecido 7 años atrás. Entonces el hijo viene ya teniendo la conciencia o la claridad mental para cuestionar a su padre acerca de dónde está mi mamá. El niño le pregunta, le dice, papá, yo estoy muy contento, muy agradecido, pero quiero que me digas dónde está mi mamá. No la conozco, no sé quién fue mi mamá. Entonces el papá, al ver la madurez de las preguntas que el hijo le estaba haciendo, indaga y le dice, bueno, hijo, te voy a contar algo, gracias por preguntarme y te voy a decir lo que pasó. Entonces el papá le empieza a decir, antes de que tú nacieras yo conocí a tu madre, una mujer maravillosa, muy afable, una mujer muy pasible, una mujer de la cual me enamoré. Tuvimos 3 años de matrimonio, vivimos maravillosamente bien y decidimos ser padres y traerte al mundo. Durante ese proceso de enamoramiento, yo di todo por esa mujer y entonces empezamos a trabajar juntos en prepararnos para recibir a esa criatura, que eres tú. Pero desafortunadamente, durante el proceso del embarazo, en el 8º mes se complicaron todas las cosas, la tuvimos que llevar al hospital y entonces ella falleció. Pero con consentimiento mutuo, es decir, ellos tuvieron una conversación antes de, donde los médicos les habían dicho que era riesgoso que naciera el bebé, pero ellos decidieron que así fuera. Y entonces ahí entra la parte del aborto. Eso tiene un mensaje doble. Entonces,
El papá le explica eso y el hijo lo va asimilando lentamente. Entonces, cuando ya el niño nace, la madre fallece. Entonces, era la vida de uno o de los dos. Exactamente. De uno o del otro. Pero ahí entra una parte interesante. El padre se sumerge en una adversidad que lo lleva a una depresión, donde desarrolla lo que es la parte del dolor que lo atormentaba y el sufrimiento que mantuvo por 7 años en silencio porque no tuvo otra relación. Como esa historia hay muchas en la realidad de personas que están pasando por cosas así. Y entonces el niño crece y el papá empieza a desarrollar su amor hacia sí mismo, porque él creía que lo tenía y creía que tenía su parte espiritual completamente desarrollada. Angélica, ayer estábamos teniendo un conversatorio con el señor Johnny Torres y justamente ella estaba diciendo algo que es muy cierto. Todos somos seres espirituales, pero a veces se nos olvida eso, y esa es la columna vertebral de cada ser humano como esencia. Es la parte más importante, la que nos sostiene cuando estamos atravesando todo ese tipo de pruebas o expiaciones que estamos viviendo en esta tierra. Entonces, terminando la historia del niño, lo interesante es que él empieza a entender el porqué, lo que hizo su mamá, y entonces su padre le ilustra que después de pasar esa tormentosa experiencia, entonces él empezó, así como me pasó a mí, lo narro en este libro, es la primera vez que me atrevo a narrarlo. A mí me sucedió lo que le pasó a San Agustín. Si os han escuchado la historia de San Agustín, él llegó un momento después de fastidiarse tanto con la vida, con los placeres carnales, hubo un momento en que la Biblia, se le abrió un pasaje, fue de San Pablo, donde decía que tenía que parar un poco a todo eso y que tenía que cambiar. Eso me pasó a mí también después del fallecimiento de mis padres. Y eso mismo le pasó a esta persona, que en este caso lo llamo Pedro. Utilizo nombres, obviamente, de algunos personajes bíblicos para que la gente se relacione más sencillamente. Y entonces, él, a través de los pasajes bíblicos, empieza a entender algo que yo entendí también, Angélica y Jorge Luis. Recuerdo que cuando fue el desprendimiento de mis papás, yo tenía una Biblia que ellos tenían en un altar y que veía. Y mi papá también fue muy letrado, muy versado. Y de hecho, de él aprendí la música clásica y gracias a él también la lectura. Mi mamá, una excelente ama de casa también. Entonces abrí la Biblia y justamente me llevó al Salmo 27:10, que dice: aun si tu madre y tu padre te abandonan, Dios te adoptará como su propio hijo porque él te ama. Y entonces dije: eureka, ahora lo entiendo. Y lo mismo entiende el padre cuando le está explicando al hijo que Dios no se equivoca, las cosas tienen que pasar, es de acuerdo a un plano perfecto, que nosotros no lo entendemos. Esta mujer, le dice el hijo, trajo una misión a la tierra, y la misión era que tú estuvieras aquí y que yo tuviera esa dicha de ser padre. Yo soy tu progenitor. Yo soy padre gracias a ella y tú eres mi hijo gracias a ella. O sea, tenemos que estar agradecidos con ella. Entonces el hijo entiende, asimila la historia, y entonces le hace unas preguntas breves, que esas preguntas yo creo que todas las personas que nos están mirando y escuchando debemos de recapacitar un poco. La primera pregunta que le hace el hijo al padre ya para terminar el conversatorio es la siguiente. Le dice: papá, ¿por qué hay gente pobre y gente rica en el mundo? La segunda: ¿por qué la gente se enferma? La tercera: ¿por qué hay personas que están muriendo en este momento? Hay personas que no tienen para comer. Pero lo más interesante, ¿por qué los seres humanos matan a los animales y destruyen lo que es la flora y la fauna en sí? ¿Por qué ese mal, papá? ¿Por qué hay guerras? Entonces el papá le responde al entendimiento del niño con unas preguntas que vale la pena también analizar. Es solamente un adelanto de lo que viene en el libro de renovación. Pero eso tiene que ver más que nada con la conciencia. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Creo que todos ya estamos despertando, Maritza, porque con esas bellas palabras con las cuales tú nos ilustraste desde el momento en que te empecé a escuchar, estaba muy calladito y Angélica me decía: habla, habla. Ahora empezó a hablar. Te damos un tiempecito. Porque ahorita le tenemos que decir que se calle, porque parece cubano. Estaba asimilando lo que ella estaba diciendo, porque de una u otra manera estamos conectados. Y una cosa que le estaba comentando aquí a mi amiga Dana Morales, que está con nosotros también, que en este libro de renovación, que ella fue una de las personas que me inspiró a hacerlo, de hecho en los agradecimientos aparece ella, hablo de lo que es la pasión de Cristo, hablo de lo que es el viacrucis, y la enseñanza que nos dejó el maestro a través de cada una de esas partes para que él llegara a la crucifixión y entonces a la resurrección. Y eso tiene que ver con la renovación. Obviamente lo ato de un lado espiritual, llevándolo hasta el plano en el cual nosotros lo concebimos, que ahora estamos en un plano, como decía Angélica, el mundo parece que no está bien, el mundo no está de cabeza. En este libro hablo de lo que es la bancarrota espiritual,
y es un término que acuño justamente. La bancarrota espiritual. La bancarrota espiritual, capítulo 3. Porque el mundo no está en, dice un buen cubano, no está jodido. El mundo no está jodido. No estamos en crisis económica, estamos en crisis espiritual. Eso es cierto. El señor Torres nos compartía eso. Él tiene su, idea y se respeta a cada persona también que nos está observando, se le respeta, pero lo importante es conectarse. Como ustedes estaban hablando de la meditación, de la oración, uno debe de conectarse todos los días, porque de esa fuente universal es donde emana todo lo que es el amor, que está en abundancia. De hecho, en este libro, en la nueva versión que hicimos, hablamos de que el amor es el sentimiento más poderoso que hay en el universo. Porque cuando uno ama, las imposibilidades desaparecen. Pero sobre todo, el amor es la única cosa que hay en el universo que entre más das, más tienes. Porque el odio se acaba, la venganza se acaba, todo termina. Pero el amor es entre más tú des, más tú tienes. Tal vez algunos que oigan a Alejandro piensen que es muy religioso. Pero Alejandro habla en sus libros tanto de filósofo como de sabio, como de romano, como de griegos. O sea, Alejandro se va nutriendo de lo que se ha plasmado ya y lo va adaptando a nuestra forma. Tú estabas hablando anteriormente y yo, Marisa, yo, mi mamá me decía que yo estaba loco, pero de remate. Y yo decía, bueno, hija, ¿qué le vamos a hacer? Yo me levanto por la mañana, voy al baño y paso por el espejo del botiquín, que es grandísimo, y miro para adelante y digo, oye, pero qué lindo te levantaste hoy. Hoy te levantaste con el bonito subido. Y le digo, besitos para ti. Y cuando salgo a la calle, el primero que me encuentra me dice, oye, qué bien te ves, Jorge Luis. Porque yo me siento así. Entonces, uno tiene que... Y las cosas en la vida, todo pasa. Yo no soy muy... Déjame decirlo bajito, yo no soy muy religioso. Cuidado que estamos leyendo. Pero me escucha el padre Fabián que te va a decir. Pero creo, ¿no? Creo. Pero creo que todo lo que te pasa en la vida es para enseñarte. Sí. Y si no aprendes cariño de eso que te pasó, la vida te va a volver a dar el palo. En cualquier otra oportunidad, ese trancazo te lo vuelven a dar hasta que tú aprendas. Sí. Y si aprende, ¿para qué? Para ser mejor. Así mismo. Porque podemos ser mejor. Si nos creemos que somos los mejores, no eres el mejor. Mañana puede ser mejor todavía. Porque como tú dijiste, el amor, mientras más lo das, más lo recibes. Y más se crece en ti. Entonces, señores, el amor mueve el mundo. Y el amor propio, si tú te tienes amor propio, si tú sientes amor hacia ti, eres capaz de sentir amor hacia los demás. Hay personas que me dicen, yo estoy así porque yo lo que quiero que se sienta bien. Pero tú te sientes bien. No, yo no me siento bien, pero yo quiero que él se sienta bien. Mujeres en una relación, por ejemplo. Y yo le digo, pero eso es una tontería. Porque al final te van a dejar como una papa caliente porque él no se siente bien, porque él recibe que tú no te sientes bien. Por mucho que tú la halagues y le hagas cosas. Primero siéntate bien tú. Respétate tú, ámate tú, y después los demás te van a respetar y te van a amar. Correcto. Porque es una ley, es como un imán. Tú proyectas y recibes lo que proyectas. Correcto, así es, Jorge Luis. De hecho, ahí entra la parte de la editorial. Una vez que ya hemos trabajado en algunos libros, nos hemos dado cuenta, como dice el señor Torres, de la ignorancia que tenemos. Que, como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, solamente que algunos ignoramos cosas diferentes. Entonces, la mayor satisfacción que nosotros hemos obtenido, porque lo dice Angélica y a todas las personas que nos están observando, ha sido ayudar a esas personas. No hay dinero que pueda compensar eso. Ayudar a todas esas personas que nos han dado la oportunidad de trabajar con ellos, de apoyarlos a llevar esos sueños a convertirse en realidad y ver que lo están logrando, la emoción, el deseo que tienen. Y eso es lo más gratificante, no el dinero. El dinero sí se requiere porque es el combustible con el cual se mueve la industria. Además, en eso te parece, mira Marisa, en eso ustedes dos van por el mismo camino. Así vamos, así estoy viendo. Eso es lo maravilloso, cómo nos vamos conectando. Y en la vida no, yo se lo digo a la gente, ahora yo te conozco a ti, y digo, ¡ay, qué bien te vi! Y qué casualidad, y no, cariño, en la vida no hay nada casual. En la vida hay causal. Por una causa nos conocimos, y por una causa estamos hablando de esto,
y esa causa es la que nos va a llevar hacia adelante. Ya en Alejandro tienes un amigo, Alejandro tiene una amiga como la tenemos nosotros, y eso es lo que vamos a hacer, porque en la vida hay que tener millones. Bueno, de pesos no vendrían bien, pero mejor tener millones de amigos, de buenos amigos, millones. Hay quien dice, con una mano me sobran los dedos para contar a mis amigos. Y yo le digo, pues con las cuatro que yo tengo, donde tengo dedos, los pies y las manos, no me alcanza para contar a mis amigos, mis buenos amigos. Porque tengo buenos amigos. ¿Pero por qué los tengo? Porque yo soy amigo de mis amigos. Muy bien, muy bien. Bien dicho está Jorge Luis. Y de hecho todo esto, Angélica, tiene que ver más que nada con el deseo de ser más para ayudar a más. No para tener más, para tener, obviamente tú obtienes más porque lo estás haciendo. Ahí entra la autorrealización. Pero entre más nosotros aprendemos, nos damos cuenta que nos hace falta mucho más saber. Y que entre más vayamos leyendo, nos damos cuenta de lo imperfectos que somos. Porque hasta inclusive, como editorial, hemos revisado muchísimos libros, libros que son bestsellers. Tienen errores ortográficos y por más uno que trate, bestsellers, no voy a decir los nombres, pero son libros famosos, libros que tienen más de 50 años y tienen errores ortográficos. Ahí entra la parte de la imperfección como seres humanos. Hay una cosa que me gustaría ilustrar también ya para llevar más al punto lo que es el amor propio. Recapitulando, el amor propio es en sí de desarrollar el amor hacia nosotros mismos en la parte intelectual, moral y espiritual. Y sobre todo, creer que somos seres extraordinariamente maravillosos, que Dios nos ha dado todo para poder lograr lo que queremos, y que la bancarrota espiritual es eventual, todos pasamos por un proceso de depuración. Hablamos de la autorrealización también, hablamos también de lo que es el narcisismo en base a la historia de Narciso, que ya sabemos que Narciso, pues cuando se miró y se dio cuenta que se amaba como objeto, se dio cuenta que no era lo que pensaba. Entonces, todos estos temas están en este libro de amor propio y otros más. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? Ahí está el amor propio. Los libros están disponibles a través de la editorial Alejandro C. Aguirre. De hecho, en nuestro sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Aquí tengo un catálogo de la editorial. También en nuestro catálogo, lo que es Amazon, Barnes & Noble, Ingram y todas las compañías que nos están también abriendo las puertas, porque esto ha sido un proceso. Somos una editorial muy joven, en tan solo un año. De hecho, el sueño empezó, le comentaba Angélica, antes de terminar, el sueño comenzó el 18 de febrero del 2016 de la editorial, viendo la necesidad de llevar a cabo un libro para niños, que también tenemos libros para niños, acá no hemos hablado de eso. Eso no es cierto. Marixa, viendo la necesidad de que este hombre producía 3 y 4 libros al año, y dijo, señor, yo le estoy pagando un editor para que me haga 3 o 4 libros al año, y yo me tengo que hacer del negocio, porque este hombre no para de producir. Cada vez que lo veo me dice, tengo un libro nuevo, y yo digo, Dios mío, se me fue adelante. Bueno, eso es por una parte, pero en el interés, digamos que es un interés sano, ¿sabes por qué? Porque trabajé con 2 editoriales y no recibí lo que esperaba, en el sentido como autor. Uno como autor invierte, y cuando tú inviertes tú esperas que sea redituable. Claro. Pero a veces no es como te dicen, y eso es una de las cosas que debemos de entender, y más con los autores, porque las personas cuando publican un libro depositan su sueño, la confianza y obviamente la parte financiera en tus manos. Pero muchas casas editoriales no hacen eso, por eso desaparecen, se extinguen como los dinosaurios. Además de que no se adaptan a la era de la informática, porque eso es otra cosa que no hemos hablado. Pero es muy cierto, Jorge Luis, ver la necesidad de que si nosotros, por ejemplo, tenemos un nuevo autor que publica con nosotros, siempre hacemos la parte legal y llevándolo a la parte editorial, en la cual nosotros nos comprometemos. Y muy importante, y la parte humana, es muy importante también, porque un negocio son números y cifras, pero si a eso tú le pones una parte humana, que es esa alma que de la que tú hablas, el que está trabajando contigo, el que va a que tú le produzcas un libro, se siente totalmente bien. Sí, ahí entra la parte de la confianza que ellos nos prestan, y gracias a todos ustedes que nos están mirando, nosotros también estamos progresando. De hecho, en los agradecimientos del nuevo libro hablamos de eso. Porque sí tiene que ver todo eso, pero lo importante de todo es entender que estamos abriendo un puente para que muchas personas crucen. Y ese puente va a estar abierto para todas aquellas personas que nos están mirando, que algunos sabemos que están en diferentes partes del mundo y que tienen esos sueños. Nosotros los invitamos a que ustedes los puedan desarrollar, concrétenlos.
Se dice que el que toca se le abre la puerta, y así nos pasó a nosotros. Por eso debemos de tener siempre claro que no somos los primeros ni los últimos, y que detrás de nosotros vienen más generaciones, como se estaba diciendo al principio de lo que es la lectura. Leer es maravilloso, te ilustra, te lleva a un mundo fantástico, como es el libro, el título de esta presentación que estamos haciendo hoy en su programa. El mundo fantástico de los libros, maravilloso. Pero lo importante es también entender que hay muchas cosas, demasiadas, que todavía ignoramos. Entre más leemos, más nos damos cuenta que nos hace falta aprender. Por eso a veces es mejor callar, como hacen los sabios. Y entonces vivir a cada momento, a cada instante, apreciando lo que tenemos. Y eso es lo que justamente complemento en el libro de Renovación. Y en el libro de Reingeniería Mental 1, que no he hablado todavía de ese, hay una parte de Alejandro Magno, que yo creo que alguno de ustedes la ha escuchado, que tiene mucho sentido, es una metáfora también, porque no se ha decidido en sí que sí ha sido parte de la historia congruentemente, pero se dice que Alejandro Magno, para las personas que conocen la historia, fue un general, un militar que conquistó muchos lugares, muchas riquezas. En aquel entonces estamos hablando alrededor del 300 antes de Cristo, su padre Filipo II de Macedonia. Entonces Alejandro tuvo como tutor, o así como yo tengo al señor Torres, que es un gran guía, un gran mentor, él tuvo a Aristóteles, imagínense, una descendencia de Aristóteles, Platón, Sócrates, Anaxágoras, etcétera, etcétera. Pero él nos comparte a través de una metáfora cómo él, estando al borde de la muerte, convoca a todos sus tenientes militares y les dice que les quiere pedir tres deseos. Entonces les dice, el primer deseo es que los más eminentes médicos de la época lleven sobre sus hombros mi ataúd. Ese es el primero. Ellos lo miraban y pensaban, este está loco, está delirando ya. El segundo, que todas las riquezas conquistadas sean esparcidas en el camino hacia la tumba. Pero ¿por qué? Si nos ha costado. Y el tercero, quiero que mis manos vayan fuera de mi ataúd, así al aire libre, cuando me vayan a enterrar. Entonces ellos se quedaron pensando y lo cuestionaron, pero ¿por qué tan semejantes deseos? Y él ligeramente les contestó, quiero que los más eminentes médicos de la historia lleven sobre sus hombros mi ataúd para demostrarles a ellos y al mundo que los médicos no tienen el poder de curar ante la muerte. Óiganlo bien. Hay que entender eso. Interesante. El segundo, quiero que todas las riquezas que conquistamos, porque fueron muchas, sean esparcidas en el camino hacia mi tumba para demostrarle al ser humano, a la civilización, que lo conquistado aquí, aquí se queda cuando nos vamos. Y la tercera es, quiero que mis manos vayan fuera de mi ataúd al viento para demostrar al mundo, así como dice un buen cubano, con la mano pelada venimos, con la mano pelada nos vamos. Y no nos llevamos nada. Entonces, ¿qué tenemos? Y al final aplaudir. Claro, no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. O sea, ¿qué es lo que tenemos en sí? Ahí entra la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que vale más, que es invaluable, que es irreemplazable? Y ahí entra la parte del amor propio, de la parte espiritual, de tu salud, de tu familia, de tus verdaderos amigos, sobre todo tu trabajo, porque hasta el trabajo también es un mandato divino que debemos seguir. Por eso es que estamos aquí. Bueno, ¿usted tiene algo más que decir, señora? No, que me he quedado sin palabras. ¿Cómo estás, Marisa? Me he quedado anonada. Maravillosa. Increíble, fantástico. No, pero yo solo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la editorial, Alejandro? La editorial lleva mi nombre propio, Alejandro C. Aguirre. Imagínate que si él dijo que tenía 33 años, imagínate cuando crezca. La capacidad de creación que tiene también acá nuestro invitado, que ya él dijo que este era su libro número 13 y no ha hablado ni nada de los anteriores. Para eso necesitamos un programa para cada libro. Sí. Así que le vamos a preguntar a Manuel a ver cuánto tiempo nos da. No es para los 13, me imagino que ya nos estamos... Yes. Ok, perfecto. Así que tenemos 10 minutos para que sigas explicando de tus cosas. Bueno, me gustaría seguir con esto haciendo alusión a una frase de Martin Luther King, ya que estamos hablando del amor. Martin Luther King decía que hemos aprendido el arte de volar como las aves. También hemos aprendido el arte de nadar como los peces, pero no hemos aprendido el simple arte de amarnos como hermanos. Y es cierto. Hacemos muchas cosas, creemos muchas cosas, pero cuando vemos que alguien necesita una mano, como lo estábamos diciendo hace unos momentos de manera diferente, no se la damos.
Y entonces nos cuestionamos, porque todos necesitamos de todos. Ya lo decía Celia Cruz, la vida es un carnaval. Y un día estamos arriba, un día estamos abajo, y todos necesitamos de todos. Hago un poco de alusión también, Jorge Luis, a los preceptos bíblicos, por la misma razón de que me han entrevistado en algunas iglesias y en algunos programas de televisión y me dicen que si soy cristiano católico. Entonces siempre digo, mi mamá era cristiana y mi papá católico. De los dos aprendí. Y aprendí mucho y estudio, obviamente, la Biblia. Pero una cosa más importante es que he aprendido a aplicar lo que uno aprende. Y están ahí los preceptos bíblicos. Y de ahí entra la parte de que la parte de los preceptos bíblicos que funcionan en la vida secular. Y eso es lo que yo ato. Lo espiritual con lo secular. Y entonces ahí entra todo este manantial. Donde nosotros nos apoyamos en los preceptos bíblicos, en historias, y justamente en el libro de Amor Propio, donde hablo de ese desencadenamiento, cuando solamente pensamos egoístamente, debemos de hacer lo que hizo una vez Pedro y Juan, cuando iban entrando al templo, después de que Jesucristo los mandó a que fueran de dos en dos, ¿verdad?, llevando su mensaje. Entonces ellos se encontraron a un cojo, y esta persona estaba realmente postrada ahí enfrente del templo, y ellos no llevaban nada, porque Jesús les había dicho que no llevaran nada. Entonces, al ver al hombre, el hombre se acercó y les dijo que le dieran, ¿verdad?, que le dieran limosna, como se le dice, y ellos pues no llevaban nada. Entonces, dentro de cada uno de ellos, pensaron, bueno, ¿qué le podemos dar a él? ¿Qué fue lo que nos dio el maestro? Entonces le dicen, bueno, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces el hombre se levantó. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos el poder tanto de bendecir como de maldecir. Es decir, de sugestionar positivamente a una persona, hablando en términos ya diferentes, o decirle cosas negativas y entonces hundirlo en un precipicio. Y es eso lo que vivimos a diario, hasta nuestros propios hogares. Más cuando queremos hacer algo, llegamos a la casa y lo primero que le dice, por ejemplo, el esposo a la mujer, eso no sirve, y no entres ahí porque eso no funciona. No te arriesgues, que eso es una farsa. Vas a hacer un libro, tú vas a hacer un libro, tú no sabes hacer nada. Y entonces los primeros que nos hacen daño son ellos. Le digo eso, ahora que tú dices eso, cuando vamos a las escuelas siempre digo eso, y cuando hablo con los padres, que nunca, por favor, se lo pido de favor, nunca le vayan a decir a un hijo, eso que tú quieres, no, tú no puedes hacer eso. Ni piense, estás loco, no, tú no sirves para eso. Porque todos servimos para todo. La cuestión es proponérnoslos. Sí. Y el niño es un niño lleno de fantasías y de sueños y de cosas que a lo mejor nosotros nunca ni hemos pensado. Sí. Y no le puedes cortar las alas a un niño, porque el niño nace con unas alas poderosas. Y según va pasando el tiempo, se la vamos podando. Y cuando llega hombre o a mujer, ya no puede ni volar, tiene que ir dando salticos. También yo estaba escuchando a Alejandro recién que dijo a mi papá, mi mamá, ¿quién es? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Mi mamá era católica, mi papá era cristiano o al sí, revés? Mi mamá cristiana y mi papá católico. Ok, era al revés. Mi mamá cristiana y mi papá católico, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Yo pienso, ¿cuál es la diferencia? Hoy fue falleció Billy Graham, que acá considerado el pastor de América, y no solamente de acá de América, del mundo, y hoy le estaban haciendo el homenaje en el Capitolio. Es solamente, creo que es la cuarta persona, o sea, persona normal que no haya sido político ni nada, ni presidente, que entra al Capitolio y las puertas van. Hoy había solamente 2.500 personas que participaron de la primera ceremonia y las puertas del Capitolio van a estar abiertas por 2 días para que toda la gente pase a rendirle su respeto, ¿no? Entonces, ¿cuál era el fundamento de Billy Graham? Él decía solamente 2 cosas. Todos nos vamos a morir. Todos vamos a la casa del Señor. Todos. Algunos antes, otros después. Pero todos estamos por este camino para llegar. Y él dice, esta no es mi casa. Mi casa, el Señor me está esperando. Esa era una. Y la otra era el que decía, Dios te ama. Y eso era todo. Bueno, le hablaba muy bonito. Hizo esperar al Señor. Bueno, sí, lo hizo esperar por 99 años. El Señor ya estaría diciendo, hijo, pero ¿hasta cuándo te voy a estar esperando? A mí que me pase lo mismo.
Bueno, entonces esos dos eran los fundamentos de este hombre que llegó a ser tan extraordinario, ¿verdad? Y que ayudó a tanta gente. Y que fue el que estuvo al lado de todos los presidentes. Sí, escuché. Y hoy estaban todos los presidentes ahí rendiéndole homenaje. Entonces, qué bonito. Y él esas eran sus dos bases, ¿no? Pero, todos nos vamos a ir a la casa del Señor y Dios te ama. Nunca te olvides que Dios te ama. Cuando yo dije sobre tus libros y que tú hablabas mucho de la Biblia, dije que hablabas mucho sobre gente, sobre hombres famosos. No tenía solamente de la Biblia. Y aquí estoy leyendo, aquí en el catálogo, una frase de Abraham Lincoln que dice: las cosas que quiero saber están en los libros. Mi mejor amigo es aquel que recomienda un libro que no he leído. O sea, que Alejandro se va nutriendo de gente que ha hecho por la humanidad, de gente que ha dejado una semilla. Y Alejandro ha retomado esa semilla y nos está abriendo un huequito y la está poniendo dentro de nosotros para que germine. Y esas son las cosas que tienen valor en la vida. Lo repito siempre, las cosas que tienen valor en la vida son de los que son capaces de pensar un poquito. No es que tú te vayas, no es que tú te quites la ropa que traes puesta para dársela a los demás, pero piensa un poco en los demás. Sí, así mismo es. De hecho, Jorge Luis, me gustaría hacer énfasis, ya que no hemos hablado mucho de los niños, pero los niños son el futuro del mundo, como lo sabemos, y por eso escribimos dos libros que hablan de eso, de la enseñanza que nosotros le damos como padres, y la base, de hecho, de la sociedad es la familia, y todo lo que pasa en casa, tarde o temprano sale a la luz. Por eso debemos de educar a nuestros hijos bien. Aquí en la iglesia hay muchos programas donde se pueden orientar las personas que nos están mirando. Yo veo todo ese repertorio que tienen de todos los programas. Es increíble, Angélica, y los felicito. Ajá. También. Me gustaría hablar con el niña. Padre Fabián también. Ahora lo vamos a ver. Y una cosa que una vez yo compartí con Alex, recuerdo cuando publiqué el primer libro del Camino a la Excelencia, que siempre narro que lo escribí en tres paredes porque no había la cuarta. Fue un periodo difícil, pero no imposible. Y entonces recuerdo que le llevé el libro a Alex. Alex vive con su mamá en el Bronx. Alex es el hijo. Sí, mi hijo que tiene 7 años en ese entonces. Y le llevé el libro y le dije: Alex, este libro es para ti. Te lo, bueno, lo hice y pensando siempre en ti y en tu hermana, porque también tengo una hija. Entonces me dice: oh, thank you, papá. Le digo: okay. Y le digo: Alex, ¿ya pensaste lo que tú quieres ser cuando crezcas? Y me dice: yes. Le digo: ¿qué quieres ser? Me dice: yo quiero ser un doctor. ¿Y por qué? Me dice: que quiero cuidar a la gente. Imagínense la inocencia de los niños. Okay. Tiempo después publico el otro libro, unos meses después, y se lo traigo, Diseñados para Triunfar. Y entonces llego y la misma pregunta. Y Alex, ¿y has pensado y qué vas a hacer cuando crezcas? Cuestionándolo. Yes, Dad. Y entonces me dice en inglés: I want to be a police officer. Oficial de policía. Le digo: ¿y eso por qué? Dice: porque quiero cuidar a la gente también. Y viene lo bueno. Okay. Entonces vuelvo a regresar después con otro libro. Otro libro más delicioso que pensar. Sí, pues siempre le hago ese interrogante. Y entonces le digo: Alex, bueno, dime, ¿ahora qué vas a hacer cuando crezcas? Pero él ya me visita también a menudo y ve todos los libros que tenemos y todo. Y me dice: okay, Dad, and now I know what I want. Me dice: yo sé lo que quiero. Y le digo: bueno, ¿y qué es lo que quieres ser cuando crezcas? Entonces me dice: I want to be a writer. O sea, quiero ser un escritor. Y le digo: eso está muy bien. Me dice: guess what? Y supongo que. Y digo: dime. Y me dice: I want to be better than you, Dad. Oigan, I want to be better than you, Dad. Cuando un niño te dice eso, entonces tú te das cuenta que ellos ven en nosotros un modelo. Por eso, como padres, como hermanos, como tíos, etcétera, tenemos que ser modelos, no solamente para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, sino para nuestros hijos. Lo que nosotros modelemos es lo que ellos son. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, como lo estaba diciendo Jorge Luis. Y pues Angélica también nos ha compartido mucho de eso y hemos conversado también de eso, porque ella también conoce a Alex. Y hay algo. Mira, hay algo que debemos entender. Habrá muchas personas que dirán: yo no soy escritor. ¿Qué es mi hijo? Porque yo soy electricista, o yo soy albañil, o yo trabajo en la construcción. Pero ningún trabajo es denigrante. Claro que no. Todos somos necesarios. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú hagas honradamente, todo lo que tú hagas con amor, así sea el trabajo el que esté más abajo, es un trabajo que te honra. ¿Sí? Entonces, tu hijo a lo mejor no quiere ser constructor, pero te dice: papi, yo a lo mejor quiero ser arquitecto para hacer las casas que tú hiciste mejores. Exactamente. No tienen por qué sentirse, no, porque mira, están hablando escritores y yo no, mi hijo quiere ser escritor. No, el ejemplo se puede dar siendo un simple peón de albañil. Correcto.
siendo porque la mejor persona que uno pueda ser. Con claro. Amor. Esa es la palabra. El ejemplo se da con amor. Y cuando lo hace uno con amor, todo empieza a fluir. Bueno, por hoy nos tenemos que despedir.